Antes de comenzar el video, te invito a que te suscribas a mi canal y si quieres activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que están por venir. Muchas gracias. Hola mis creadores, ¿cómo están? Aquí otra vez Main Producciones y como siempre espero que estén de lo mejor, porque yo estoy muy pero muy bien y sean bienvenidos a un nuevo tutorial. Como ya vimos en la cinemática que les hice, aprenderemos a hacer este KFC, que rápidamente les paso las medidas del terreno que vamos a necesitar, el cual es de 39 bloques de ancho ay, por 39 de largo, ¿ok? Estas serían las medidas. Entonces lo primero que hay que hacer para este tutorial es marcar el terreno que vamos a utilizar, que es de 39 por 39 39 39, ¿ok? Entonces esto fue lo primero que hice aquí también. Como vemos, aquí está marcado mi terreno, miren, ¿ok? Entonces vamos a comenzar con esto, chicos. Lo primero que vamos a hacer es posicionarnos del lado izquierdo del cuadrado. Vamos a poner 2, 3, 4, 5. Bueno, si tienen su carretera hay que conectarlo así por 5. Y vamos a hacer esto hasta llegar acá, miren. A ver, lo primero que hay que hacer son las carreteras. Ok, hasta acá. Yo voy a utilizar mi Word Edit para no ser tan tardado el video. Ok, entonces es hasta aquí. Y este comando es /set light. Y el color que estamos utilizando, ok, ahí sería 1. Entonces hacia acá también 1, 2, 3, 4, 5. Y nos tenemos que venir para acá. A ver. Ok, ahí está. Entonces de aquí, aquí. Y ese bloque de acá ya se me fue de más. Me lo tapo. Ok, entonces nuevamente ingresamos nuestro comando. Y si no tienen Word Edit, ahí está, háganlo a mano, es igual, está sencillo esto. Y luego va a ser 1, 2, 3, 4, 5, ¿ok? Hasta acá. Es lo primero que hay que hacer, chicos, todo esto, que es ir preparando el camino por donde van a circular los vehículos a través de nuestro KFC o Pollo Kentucky, como le quieran llamar, ¿ok? Esto es para entrar al área de de comida en el automóvil, que te tienden en el automóvil, sería por aquí. Ok, una sería la entrada y otra sería la salida, ¿sale? Ahora vamos a colocar este estacionamiento que podemos ver por aquí, chicos, ¿sale? Entonces, para colocarlo, lo que vamos a hacer primero que nada es, fíjense, como estamos viendo aquí, vamos a dejar de distancia de este punto a este punto 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Entonces vamos a hacer lo mismo acá. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Así. ¿Qué sería esta plazoletita de aquí? Que podemos observar. Aspen, creo que era de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, no, perdón, es de 6. Me faltó 1. ¿Ok? Sería hasta aquí. Y en medio vamos a colocarle hojas, ¿ok? Entonces ahora lo que vamos a hacer, chicos, es que, bueno, tenemos que tomar la piedra y colocar 1, 2, 3, así. Entonces por aquí va a circular la gente hacia nuestro restaurante, ¿ok? Y por aquí también dejamos 3. Sale, van a ser nuestras conexiones de ahorita. Bueno, lo segundo que tenemos que hacer es poner esto así. Y vamos a jalar esto hasta acá. Ok, ya cuando topemos aquí, damos vuelta. Y todo esto va a ser igualmente del color de concreto. Me terminé de construirlo. Está rápido el tutorial. Está sencillo.
Todo esto de aquí también le ponemos concreto para que puedan entrar los automóviles. Y así desean atención al automóvil, se van para allá. O si desean comer en el restaurante, dan vuelta por aquí y se estacionan, se aparcan. Entonces vamos a contar 1, 2, 3. Vamos a poner 1, 1, 2, 3, otro, 1, 2, 3. Otro y 1, 2, 3 y 1 más. Ok, ahora hacemos esto, que son las líneas del parqueadero o del estacionamiento. No sé cómo le digan en tu país, por eso yo le digo de las dos maneras. Y se debería de ver así. Ok, como podemos observar, ya tendremos básicamente el estacionamiento. Ahora vamos a rellenar así todo esto, otro camino de 3 hacia acá. Ok, que es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, de acá hasta acá vamos a ponerle piedra, ¿sale? Vamos a comenzar ahora con el restaurante, que necesitamos colocar aquí 1, 2, 3, 4. Ok, y para acá atrás jalamos un poco solamente. Entonces vamos a tomar el concreto rojo y vamos a poner esto así de momento. Ok, entonces ahora vamos a tomar el panel de vidrio negro. Vamos a ir colocándolo así. Ok, así. Y así, miren, vamos a irlo colocando. Que lo que estamos haciendo ahorita es la parte de aquí, chicos, ¿sale? A ver, déjame, me llevo una escalera de acá. Aquí, aquí me pasó un poco. Vamos a colocar la escalera. A ver. Así, miren, esto le da un toque muy, muy, muy bonito. Por arriba de la escalera vamos a colocar color rojo. Ok, y ahora, chicos, vamos a hacer esta parte de aquí, esto de aquí, ¿sale? Para hacerlo vamos a poner 1, 2, 3, 4. Según yo son 4, déjenme checo la estructura que había hecho anteriormente. Sí, son 4 y a la misma altura. A ver. Ok, ahora por dentro vamos a hacer esto. Vamos a darle 1, 2, 3. Vamos a bajar. Ok, vamos a hacer esto. Y esto, prácticamente esta sería la entrada. Ahora enseguida vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5. Que serían estos paneles de aquí, miren. Son 1, 2, 3, 4, 5. Luego vamos a poner esta estructura de rojo y nuevamente vamos a colocar 5. Entonces vamos a hacerlo acá. Vamos a colocar aquí una pequeña estructura que tiene que llegar a esta misma altura. Son 6. Ok, y la continuamos 1, 2, 3, 4, 5. Bastante sencillo, ¿verdad? De hecho está hasta un poco rápido y la verdad es que los resultados son muy buenos. ¿Por qué hago esto? Pues porque varios de ustedes llevaban un tiempo ya diciéndome que por qué no hacía un tutorial de esta magnitud, pues que podría ser un KFC. Ya anteriormente habíamos hecho un McDonald's, que va a estar aquí al final del video, por si quieren hacer también un McDonald's, está muy bueno también. Nada más que el McDonald's lo hice hace como un año, entonces no me quedó tan bien, porque yo apenas me estaba enseñando. Ahorita ya puedo construir un poquito mejor y pues estos son mis resultados. Ok, entonces ahora vamos a hacer esta estructura de acá. Esta de aquí mero, que divide 1, 2, 3, 4 por 2, 3, 4, 5. Ok, entonces aquí es, hay que hacer primero esto. Ahora sí, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5. Ok, como vemos todo encaja perfectamente. Ya esta barda nos la vamos a llevar hasta la parte trasera. Y aquí vamos a darle vuelta 1, 2, 3. Que si podemos ver, está en la parte de acá atrás de nuestro otro KFC. Le dimos vuelta y colocamos 1, 2, 3. Ok, entonces hay que rellenarla toda esta de acá. Ok, por aquí. Está bastante rápido, ¿eh? Y ahora rompemos por acá una ventana alta, simulando que aquí adentro estarán los baños. Ahora, de aquí, aquí también hay que rellenar
Este es concreto gris, gris fuerte, entonces este nomás es gray concrete, ¿ok? Y rellenamos por acá. Entonces ya les dije, si quieren aprender a usar el hacha que yo uso, déjenmelo en los comentarios. Nada más que solo funciona en computadora, chicos, ¿sale? Yo uso Minecraft de computadora, entonces no sé ustedes qué tanto les pueda funcionar esto. Miren, de aquí, de esta estructura, vamos a sacar el techo 1, 2, 3, 4, ¿ok? 4 más después de la estructura. Entonces, fíjense, nos posicionamos aquí. Debemos de sacar el techo 1, ok, de este lado. Y ahora sí vamos a contar 1, 2, 3, 4, ok. Y nos vamos a venir hasta acá. A ver, nuestro techo debe de llegar exactamente hasta aquí, ¿no? Hasta aquí, en donde termina nuestro cubo. Vamos a darle aquí vuelta un poquito. Ok, de hecho, de una vez creo que lo podemos poner, rodear como que un poquito todo esto. Bueno, lo voy a dejar de momento hasta aquí. Ahora únicamente vamos a rellenar hasta aquí. No. A ver. No, sí. Hasta aquí únicamente, ¿sale, chicos? Ok, todo esto hay que rellenarlo. Todo esto. Entonces yo voy a tomar mi hacha para rellenarlo rápidamente. Listo. Esto es para darle profundidad. Entonces ahora, de donde colocamos este rojo, déjenme ver dónde está. Ok, termina justamente ahí. Vamos a colocar aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eso le vamos a dar de altura. Y a un lado, fíjense, vamos a hacer esto con el gris justo hasta llegar aquí. Vamos a ponerle de altura 4 también. Ok, 2 y otros 2 serían 4. Justo hasta aquí. A ver, permítanme. Ok. Ahora este. Y en medio vamos a colocar 1, 2, 3, 4, 5. Ok, que sería esto de aquí. Miren, de altura también tiene 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Entonces lo colocamos. 3, 4, 5. Vamos a subir este hasta uno antes, ¿sale? Ahora déjenme tomo de material losa. Vamos a llevarnos la de aquí. Nos posicionamos y colocamos aquí esto así. Ok, luego vamos a tratar de colocar uno acá y otro acá. Vamos a colocar en contra esquina, un poco alto, un bloque aquí. Luego 1, 2, 3. Según eso es la cara del chef de Kentucky. Sé que es Minecraft y no nos puede salir tal cual, pero hago el intento. Ahora vamos a hacer estas letras de KFC. Ok, que para hacerlas, chicas, es bastante sencillo. Nos posicionamos por aquí y vamos a colocar así, miren. 1, 2, 3, 4, ok, 5. Vamos a hacer esto así. Esa es la K. Vamos a hacer ahora la F. Así. Y ahora vamos a hacer la C. KFC. Si nos alejamos un poquito, esto ya va tomando bastante forma, chicos. Miren, ahora lo que vamos a hacer es, bueno, tratar de ir haciendo todo esto que es la parte de atrás de KFC. Que si se fijan, vamos a alargar de esta ventana hasta dos antes de terminar, ¿sale? Entonces vamos a alargarla. Podemos poner la losa como referencia. Hasta dos antes quedamos. Entonces nos traemos esto. Ok, y terminamos así. Entonces lo rellenamos ahora todo.
Ok, vean, está bastante sencillo esto, chicos. La verdad es que con esto les decía que van a sorprender a todos, porque es un kintsugi moderno. Entonces está bastante chido. Déjenme en los comentarios si quieren aprender a hacer también un Burger King o un Subway. Ustedes ahí escríbanme lo que quieran que les enseñe a hacer, y ya saben que con gusto su tío Mine les enseñará a construirlo sin ningún problema, chicos. Miren, hacemos esto y así, ok. Ahora vamos a tomar bloque negro, vamos a sacarlo así. Miren, vamos a poner esto así y vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, ok. En el 2 partimos y subimos por detrás así. Hay que subir esto también, 2, 3. Nos traemos este material, ok. Entonces subimos los bloques así. Estos de aquí. Y terminamos así. Ok, ahora necesito losa blanca. A ver, porque vamos a poner esto así, miren, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 y 2. Se debería de ver de esta manera. Ahora vamos a colocar justamente por aquí, saliéndonos ya 1, 1. Perdón, no. Por dentro. Sí, por aquí. Vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. Sale. Y por arriba, en blanco, fíjense, vamos a hacer este diseño. Déjenme, se los enseño. Este diseño de aquí, miren, así. Bastante coquetón, ¿no? Entonces vamos a hacerlo. Wow, y es que esto de Kentucky está sensacional, ¿eh? Está muy bonito, la verdad. Vamos a subirlo. Ok, y luego jalamos 1, 2, 3, 4, 5. Y vamos a hacer esto así. A ver, entonces. Ok, así mero. Aquí vamos a meterle panel. Aquí abajo vamos a meter panel. Colocamos uno más. Y ahora, aquí vamos a hacerlo al reverso. Esa misma L que tratamos de hacer por aquí, medio rara. Y ya todo esto lo vamos a sellar con panel. A ver. Ok. Bastante bonito. Si se fijan, no hemos hecho casi ninguna pausa, porque me lo aprendí de memoria. Bueno, pues yo lo creé, ¿verdad? Entonces está en mi cabeza. Y pues, sí, de repente algunas partes como que se me olvida un poco, pero pues trato de memorizarlo lo mejor posible. Ahora aquí vamos a meterle estas hojas, así, miren. Así, estas hojitas. Ok, justo hasta ahí. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es ahora sí el techo. Fíjense, vamos a jalar esta parte de acá hasta acá. Y luego la traemos para acá. A ver. Ok, justo está ahí. Esta parte. Ok. Y entonces hacemos esto por aquí así. Y esto lo vamos a rellenar, chicos. Vamos a rellenar esta parte de aquí, que el techo quede solamente al nivel de la obra que hicimos. Y vamos a rellenar la parte de por acá. Miren, así, de una manera bastante rápida. Por eso les digo que sirve mucho el WordEdit. Si pueden, descarguenlo, se ahorran mucho. ¿Sale? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es con el concreto gris, vamos a rodear así todo esto. Ok. Y por aquí vamos a... Bueno, allá abajo está la línea del concreto gris que debemos de seguir. Vamos a traernos el pedacito de acá también. Ok. Y por acá. 1,
2, 3, 4, va a ser justo hasta acá. Déjenlo relleno. Ok, y vamos a romper todo el exceso. Lo único que quiero es la barda. Entonces hasta aquí. Ok, listo. Ahí ya nos quedó la bardita. Y la parte de dentro la vamos a decorar con concreto gris. Aún no antes de altura. Ahí la vamos a dejar. Este va a ser del concreto gris claro. Entonces vamos a meter el comando. Y se me fue. Ah, oh, ¿qué estoy haciendo? Ya se me cebó esto, a ver. Like, right. Ok, listo. Ahí está. Y ahora vamos a colocar KFC en esta parte de aquí. ¿Sale? Pero al revés, vamos a comenzar con la C, que es así. 1, 2, 3 y 1, 2. Vamos a continuar ahora con la F. Así. Y luego la K. Bastante sencillo, ¿no? Ahí se me fue uno de más. Miren, aquí ya se ve bastante bonito, ¿no? Nuestro Kentucky. Prácticamente ya está casi listo. Lo que sigue, que debemos de hacer, es que vamos a bajar justo por aquí. A esta altura de aquí. Vamos a poner esto hasta arriba. Vamos a romper aquí 1, 2, 3, 4. Y aquí subimos. Dejamos 1, 2, 3. Y aquí rompemos. Rompemos 1, 2, 3, 4. Y por aquí, en este momento está pasando alguien vendiendo nieves, por eso se oye una campanita bien enfadosa, ni modo. Y ahora con losa vamos a ir haciendo esto. Así, miren. Esto le va a dar un toque súper, súper moderno. Ay, aquí ya me lo cargué. Así, miren. Ay, no, aquí no. Y luego acá. ¿Sale? Por aquí es por donde entran los autos. Por esta carreterita pasan y hacen sus pedidos. Entonces vamos a decorar un poco. Aquí pues ya nomás ponemos esto así. Ok. Y luego hay que terminar de colocar la piedra. Ok. Un color que les recomiendo para el interior es este, el color abedul. Miren, aquí en las ventanas simplemente ponemos rojo para que no se nos vea el césped de fondo. Vamos a meterle rojo. Ok. Vamos a meterle la piedra. Y les digo que usen el abedul, ya que es un color muy suave, muy bonito. Entonces hay que meter el abedul, que es de aquí. Acá, este es bridge. Se mete así, miren. Bridge planks. Así merito. Y ya quedaría. Ahora vamos a la parte de afuera a retocar, porque al hacerlo con WordEdit hay unas partes, miren, como aquí, que se sale. Ok. Miren todo esto de aquí. Ok. Y esta parte de acá nada más le volvemos a poner el rojo. Y listo, chicos. Ya tendremos un KFC, KFC. Un pollo Kentucky, bastante elegante, bonito, coqueto, chicos, ¿no? Y lo mejor, muy, muy, muy rápido. Miren, es igualito al primero que construí, se ve muy, muy bien. Espero les haya gustado mucho el video, chicos. Ya saben, si les gustó, no olviden darle like, suscribirse, compartan. Mi nombre es Mine, ¿qué más les digo? Diosito los bendiga, la Virgencita también. Y nos vemos hasta la próxima, chicos. Bye, bye, bye. Bendiciones para todos. Nos vemos. We'll be right back.